días, hermanas y hermanos. En el tiempo de la Unión Soviética Comunista, el saludo a la mañana en Rusia y en otros países de la Unión Soviética, el pastor decía: Jesucristo ha resucitado. Y la congregación fuerte se ponía en pie y decía: verdaderamente ha resucitado. No estamos en un régimen comunista, estamos bien. Era un tiempo donde la iglesia cristiana era perseguida, era tiempo donde había pastores presos, era tiempo donde la fe costaba. Ahora, gracias a Dios por la libertad que tenemos de predicar el Evangelio con toda comodidad, como lo estamos haciendo esta mañana. ¿Y qué le parece si lo hacemos? Tendríamos que hacerlo con más fuerza, con más vigor, ¿no es cierto? No sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos más adelante lo que puede pasar. Y mis hermanos, el hecho de las resurrecciones es un hecho dinamizante. A las mujeres y a los apóstoles los hizo correr, a Pedro, a Juan, y dinamizó a los primeros cristianos en un régimen totalmente adverso al Evangelio. Pero fue el hecho de que Cristo venció la muerte el mensaje central de la iglesia primitiva. Y fue también el hecho dinamizante que dio valentía y fuerza a la iglesia de Cristo. Jesucristo ha resucitado, ha vencido la muerte. Primicia de lo que va a ocurrir con vos y conmigo si hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hermanas y hermanos, Jesucristo ha resucitado. Sí. Sí. Eso menos es algo. Que estén quietito ahí de pie. El pastor en Rusia, estamos en Rusia. El pastor dice: hermanas, hermanos, el Señor ha resucitado. Y la iglesia responde: verdaderamente ha resucitado. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Hola, no le escucho para nada. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Recién ahora lo escucho. Tomen asiento, gracias. Usted sabe que, permítame distenderme un poquito más, extenderme un poco más en el preámbulo de antes de servir la cena del Señor. Cuando estábamos en San Juan, la provincia de San Juan, fuimos pastores con Azucena, Flor de Rosarina. Aparte de Flor, es Flor Rosarina. Estuvimos 12 años en la primera iglesia. Y a las 6 de la mañana nos reuníamos las iglesias en una plaza que se llama Hipólito Yrigoyen y que tiene un montículo. Si usted va a San Juan, pregunte por la plaza Hipólito Yrigoyen. Tiene un montículo la plaza, que hay que subir por escaleritas, montículo bastante alto, y arriba de todo celebramos la salida del sol de la resurrección. Pero lo interesante, que debajo de ese montículo hay restos del terremoto de 1945, donde murieron en el terremoto más de 10.000 sanjuaninos. Y arriba, victoriosamente, de esas ruinas que se parquizó, celebrábamos la cena del Señor. Jesucristo ha resucitado de las ruinas del pecado. Era un motivo muy, muy, muy especial.
Yo soy de origen judío, judío mesiánico, como los primeros cristianos. ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue María? ¿Quiénes fueron la primitiva iglesia? ¿Cómo estaba formada la primitiva iglesia cristiana? ¿Cuáles son las raíces del cristianismo? ¿Y de dónde surgió el cristianismo? Pablo dice que la raíz del cristianismo es el judaísmo. No vengo a judaizarlo, por favor. Pero sí reconocer nuestro origen, ¿no? Y comenzar a amar un poquito más y reconocer un poco más al pueblo judío. Y entonces en una estuvimos 20 años como misionero en América Latina, como misionero a los judíos, evangelizando a los judíos. Y fue un tiempo muy especial, muy especial. Entonces los pastores me han pedido que está la Pascua. No es una Pascua cristiana, es una Pascua judía. Esto surge de la Pascua judía. La que celebró Jesús fue la Pascua judía, una sola Pascua. Nada más que se diferencian por la fecha, porque hay un calendario hebreo y un calendario común que celebramos todos nosotros, otra fecha, ¿no? Pero Jesús celebró la Pascua judía con otros símbolos: las hierbas amargas, carusé, maror, las cinco copas de vino y otras cosas que son bíblicas, que está señalada en la Biblia, nada extra bíblico. Y se condensó la cena del Señor con el pan, que simboliza el cuerpo de Jesús inmolado en la cruz del Calvario. Nuestra vida, Jesús es el pan del cielo. Y con el vino, que simboliza la sangre de Jesucristo. La Pascua judía dura como 2 horas y tiene muchos ingredientes. Todos hablan de la liberación, es la fiesta de la liberación. El pueblo hebreo, que en estos días la está celebrando. 8 días en la diáspora, o sea, fuera de Israel, 7 días como lo ordena la Biblia, en Eretz Israel, en Israel, en la tierra de Israel, en Canaán. Y entonces, lógicamente que hay una serie de pasos y una serie de elementos que lo vamos a obviar por el tiempo y demás, pero hay un elemento muy lindo que me gustaría que nosotros lo veamos y que de hoy en más comprendamos que, como bien Pablo dice, estas son las raíces de la cena del Señor, que cada mes, o como así la costumbre de la iglesia, lo celebramos. Y el pan, este es el pan sin levadura. La Pascua, cuando el pueblo hebreo celebra la Pascua, está celebrando su liberación de Egipto. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos recordando la muerte y la resurrección de Jesucristo y su segunda venida. Estamos recordando nuestra liberación, ya no de un imperio egipcio, sino del imperio del pecado, del imperio de la muerte y del imperio de las tinieblas. De eso nos liberó Jesús, y que tenemos mucho más alegría y mucho más motivo para celebrar el día, la celebración de nuestra redención, de nuestra liberación del pecado, de la muerte y del infierno. Y este es pan sin levadura, matzá, pan ácimo. Entonces, se acostumbraba, los judíos se acostumbraban, cuando estaba el templo, a llevar un cordero sin mancha, sin contaminación, de un año,
se lo entregaban al Koyanín, al sacerdote. Y entonces el sacerdote se lo sacrificaba al cordero. Con la sangre rociaba el propiciatorio y el altar. Y ese era el cordero pascual. José fue el gran historiador, Flavio Josefo, decía que por lo menos se sacrificaban de 20 a 30 mil corderos. El templo estaba en la ladera del monte Sión, y eran todos arroyos que bajaban. Se imagina, y ahí bajaba la sangre juntamente con el agua, de 20 mil a 30 mil corderos que se sacrificaban de los judíos que estaban en Jerusalén para celebrar Pesaj, la Pascua. Fue en esa ocasión que se levanta Juan el Bautista y, señalando a Jesús, lo presenta a la sociedad hebrea y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se imagina qué significado? Entiende que es más profundo, ¿no? Entonces, que traían. Cuando se destruyó el templo en el año 70 por los romanos, por el emperador Tito, ya no había sacrificios en el templo porque no había templo. Entonces los rabinos simbolizaban el cordero pascual a través del pan sin levadura. Sin levadura, la levadura en el Antiguo Testamento simboliza maldad, impureza. Por eso la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, versículos 18 y 20, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21, 7 días del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, tanto extranjero como natural del país, será eliminado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en vuestras habitaciones, no comeréis pan con levadura, porque simbolizaba impureza, maldad. Dios honró la familia y Dios honra a tu familia. Dios quiere habitar en familia, Dios quiere habitar en tu familia. No lo eches de tu casa a Dios, porque es echar la bendición de Dios. Él quiere vivir en familia. Y la Pascua se celebraba en la familia hasta el día de hoy. No es una celebración para el culto, la sinagoga o el templo. Se celebra en una casa, el padre con los hijos, todos juntos. Celebran todos los elementos de la Pascua y cada elemento simboliza la liberación del pueblo hebreo de Egipto, que estuvieron más de 400 años, imagínense. Y entonces se pone, esta es Ejad. Ejad en hebreo quiere decir, traducido al castellano, unidad. Porque acá hay tres géneros superpuestos. Y se coloca entonces un pan sin levadura dividido por un género. Interesante que sustituían el cordero pascual por medio pan sin levadura, y acá
acá hay tres panes sin levadura. Para los rabinos, estos tres panes sin levadura eran Abraham, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Para nosotros los judíos mesiánicos, esta unidad indisoluble es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios manifestado en tres. Lo interesante que aún le preguntaba yo a los hebreos, a los judíos, que no sacan el pan de abajo para partirlo, no sacan el pan de arriba para partirlo, sino el del medio, que fue partido. ¿Quién fue partido por nosotros en la cruz del Calvario? Jesús, el Mesías. Entonces sacan, cuando se destruyó el templo, entonces sacan el pan del medio. Parece que soy mago, ¿no? Lo parten, lo envuelven en una servilleta y hay un banquete pascual, porque la ceremonia dura como 3 horas, que incluye la cena pascual con el cordero. Pero este medio pan reemplaza, simboliza ese cordero que traía el judío al sacerdote para que lo sacrificara y a través de la sangre expiatoria sus pecados eran perdonados y los de su familia. Entonces lo envuelven una servilleta blanca de lino y después lo come cuando termina la cena como un postre. Entonces usted va a ver. Y conectamos esto con la cena del Señor, cuando el Evangelio dice, después de haber comido, tomó Jesús el pan, la mitad, afikomen. Afikomen es una palabra griega que quiere decir, he venido. ¿Quién ha venido? El Mesías. O encontrado. Dice, tomando el pan, dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Conexión. No son dos cosas. En la casa judía, en estos días, antes, los primeros días, es una fiesta para toda la familia. Entran los padres, los hijos, y entonces los padres tiran algunas migas de pan endeudado por ahí, y hay que eliminar la casa de maldad, hay que eliminar el hogar de maldad, hay que eliminar la familia de la malicia, hay que eliminar la familia de la malicia. ¡Fuera la malicia! ¡Fuera la levadura! Pablo va a decir después, al instituir la cena del Señor, ¿no?, que eliminemos de nuestro corazón toda levadura de malicia y de maldad. Entonces el Padre le da un cepillito, un plumerito, una palita y una linterna. Y todos los chicos y los padres le dicen a los hijos, si ustedes encuentran algo leudado en las alacenas, en la heladera o en algún rincón, papá y mamá le van a regalar chocolate y caramelo. Así que todos los chicos van buscando, los hijos van buscando leudado, y entonces no lo tocan porque lo inmundo contamina. No hay que tocar lo inmundo, contamina. Con la palita se lo traen al padre y el padre lo quema. Hay que quemar la maldad, eliminar la maldad, la malicia en el hogar, la familia, en el matrimonio. Y como son atentos ahora, padre,
Esta noche yo voy a hablar, el mensaje va a ser de esta noche en la Iglesia del Redentor. Un mundo de hijos sin padre. No falte, no falte, eso es prioritario. Deje todo lo que tenga que hacer, ningún compromiso, pero esta tarde venga. Si ama a sus hijos, si ama a su familia, a la Iglesia del Redentor, esta tarde venga. Y como son buenos padres, lo que los padres prometieron, lo cumplieron. Hola. Papá, mamá, hola. Lo que mamá y papá prometió, mamá y papá cumplieron. Hola. Son cumplidores los padres, bueno. Y entonces se envuelve, como dije, el pan sin levadura, y después de servir el banquete pascual se come el afikomín. Y nosotros, Jesús dice en el Evangelio, después de haber cenado, ¿se acuerdan? Debemos celebrar la cena del Señor con un profundo significado. Porque estamos recordando, es una conmemoración de nuestra redención, de nuestra eterna redención, plena liberación. En la cruz, Jesús murió, y allí en la cruz te liberó del reino de las tinieblas, del imperio de la muerte, del poder del pecado, de la ira venidera, de la vana manera de vivir, de la condenación eterna. ¿Cómo no celebrar la cena del Señor con un profundo regocijo y gozo y significado y atención y profundo recordar lo que significa y vivirlo plenamente? ¿Sabes una cosa? Como judío, yo nací al Evangelio en mi iglesia bautista, allí en Chacarita. No, soy de Atlanta. Tenemos nuestro problema también. ¿Cómo que es Rosario? Entonces, tenía 18 años, 1954. Sí, sacó bien la cuenta, tengo 76 años. Le felicito por la matemática. Y entonces, el pastor Don Osiris Elía, me acuerdo ya, me decía: Roberto, me va a venir a ayudar a servir la cena del Señor. Yo sabía lo que significaba la cena del Señor, que surgía de la Pascua judía. La recordación de la liberación de más de 400 años de esclavitud. Yo trabajé mucho en la cárcel predicando el Evangelio. Y cuando un preso sale de la cárcel, sale corriendo, gritando: libertad, libertad, libertad. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? ¿Cómo tenemos que tomar la cena del Señor? ¿No le parece que tenemos que tomar la cena del Señor con otro significado, con otra vivencia? ¿Le parece? Después de lo que significa y de la expectativa de la segunda venida de Jesucristo, que nos recuerda la cena. Yo me acuerdo que lloraba. Si usted va a la calle Santo Dumont, 4536, y va más o menos donde estaba el altar, pregúntele a las baldosas si no había un jovencito de 18 años que lloraba. Lloraba, lloraba de gratitud por haberme liberado mi Mesías, mi Jesús. Lloraba cada vez que tenía que tomar la cena del Señor, porque yo, como judío, recordaba no la liberación de Egipto, mucho, mucho, mucho más.
tenemos que comenzar a tomar la cena del Señor de otra manera. ¿No le parece? Hola. Amén. Hola. Amén. No es un ritual esto, cristiano. Es una conmemoración, es una recordación terrible, tremenda. Porque Dios sabe que somos medio olvidadizos. Por eso, frecuentemente tomamos la cena del Señor para recordar y reavivarnos en este bendito recuerdo de la redención. Y de que el Señor pronto viene. Cuando leo los diarios ayer, en el diario La Capital, están enfrentados peligrosamente Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte asociado a Estados Unidos. Corea del Norte asociado a China. Prendés un fósforo ahí y explota el mundo. El Señor viene pronto. Señales sobreabundan. Viví la vida cristiana, consagrá tu vida a Dios con todo tu corazón. Bendito sea su nombre en esta mañana de resurrección. Amén. Amén. Voy a pedirte a vos, hermano, que te gracias a Dios por él. Por el vino, contigo. Nos ponemos en pie, vamos a bendecir el vino y vamos a vivir, no vamos a tomar, ¿eh? Hola. Me esperan un segundito que van a comer. Pan sin levadura, vamos. Amén. Un poquito más duro que el pan así con levadura, pero si no van a decir, pastor, mostró todo, pero no dio nada. Sí, dale. El querido pastor de esta iglesia, amigo de muchos años, me dijo, Roberto, dale nomás, ¿no? Podés tener todo el tiempo que quieras, no lo no, hagas tan chiquito. Mira, para un predicador es un peligro tremendo. Yo les recomiendo a los pastores que no lo digan. ¿Sabe por qué le aborré? Estamos de fiesta. Hola. ¿Y qué es esto? La fiesta. ¿Es una fiesta? Claro. ¿De nuestra liberación? No un velatorio. No. Cristo resucitó. No, ¿qué le parece? ¿Es una fiesta? ¿Estás de fiesta? Amén. Deja la cara larga, colgada la tierra. Pero dejala ahí colgada, no te la llevas a tu casa. ¿Sabes una cosa que yo los hago reír? ¿Sabes por qué? Porque un paisano mío, que se llama Salomón, me dijo que la risa es cosa seria. Y cura. Y cura. ¿No? El corazón alegre sana los huesos. ¿Ves que soy más generoso? Le corto nomás. Bien grandecito, que pastique nomás. Estamos de fiesta. Vamos a la fiesta. Mire el otro pastor cómo lo cortó. Y dice que los judíos somos tacaños. ¿Estamos de fiesta o no? Amén. Perdóname. Los judíos de acá
motivo hacerles reír, porque la risa es cosa seria, es medicina para los huesos, fuera la artritis, fuera el reumatismo. Reíste, reíste, reíste. Tienes muchos motivos para reír. Gracias por este momento que nos estás permitiendo vivir. Gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Gracias por esta prueba de amor, Señor. Sí, Señor. Que mostraste en la cruz. Para enviar a tu Hijo, Señor, a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que Él reina en nuestros corazones. Gracias, Padre. Queremos que sea así cada día. Que Él sea nuestro Rey, que Él sea nuestro Señor en nuestra vida diariamente. Padre, gracias por este momento que vamos a compartir el pan también, que representa tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre. De la cruz, el cual cargó con todos nuestros males. Padre, los cuales también llevamos a ti para que tú los sales, Señor, tú los quites de nuestra vida. Amén, Padre. Debemos quitar la levadura que es la maldad. Sí, Padre. Que nos dañe, Señor, en nuestra relación contigo. Padre, bendice este pan que representa tu cuerpo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, porque estamos reunidos en tu nombre, recordando aquel maravilloso día en que tu Hijo resucitó de la tumba. Gracias porque Él está vivo y reina y vive en medio de nosotros. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias porque podemos recordar aquel momento tan especialmente, con mucho gozo en nuestro corazón, y pensando ahora en el contenido de la copa, Señor, que representa la sangre de Cristo. Te damos gracias porque Él la derramó por nosotros en la cruz y porque hoy en Él tenemos libertad y vida eterna. Te alabamos y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Van sirviendo mientras leo. Leo como dice el Evangelio. Que Jesús y sus discípulos participaban de la cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Él, Jesús, le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: al maestro, dice, el tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va tal cual como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo iba a entregar, dijo: yo soy maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendito sea el Señor. Levanta el pan. Sí. Sí, 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 sí. Cantaste muy lindo. Gracias. Es el pan de vida que satisface plenamente.
nuestras almas. Como dijo Pablo, mi Cristo es mi todo. Él nos llena todo y el todo. Él satisface la vida, el alma, el espíritu, la mente. Con su perdón, con la trascendencia de la vida eterna y con el regreso muy espontáneo de Jesucristo para arrebatar a su iglesia en las nubes. Todos tienen el pan. Después de haber comido, tomó Jesús el pan, lo bendijo y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El pan sin levadura, que simboliza, la levadura simboliza maldad. Es un pan sin contaminación, sin impureza. Así fue Jesús, sin pecado, para cargar con nuestros pecados. Bendito sea su nombre por su amor. Y el vino simboliza la sangre de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confieso y creo y soy perdonado, porque honro la palabra de Dios y honro a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Comienzo a creer lo que digo creer, y lo disfruto, y lo vivo. Haced esto en memoria de Jesús. Les canto un canto en hebreo, después se lo voy a traducir. Inelo ya no, veloisha shomer Israel. Inelo ya no, veloisha shomer Israel. Inelo ya no, veloisha shomer Israel. Inelo ya no, veloisha shomer. Traducir, es una porción de la Biblia. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda. Guardia Israel, te guarda a ti también. Gracias a Dios.